diría que deberíamos tener en cuenta el origen de la leche. Intentaría que la leche proviniese de la propia quesería o de alguna ganadería del entorno más cercano. Diría que el queso intentaría que estuviese elaborado con leche cruda y desde luego que cuando lo probases te transmitiese carácter, algo nuevo y que estuviese rico. Un queso tiene que estar muy rico. Diría queso del país gallego, diría un oso irati, por ejemplo, que es un queso de País Vasco francés. Diría un queso murciano que se llama Ruperto, que se elabora con leche de oveja. Diría Sabel de Airas Moniz, un azul fantástico. Y quizás Puig Pedrós, un queso de Gerona. Personalmente diría que de oveja, me gusta mucho. Además yo soy de Castilla y lo que más hay es ovejas, así que quizás por eso. Diría un buen pan, una buena mantequilla y quizás alguna que otra mermelada, pero nada demasiado dulce. Qué difícil. Pues quizás diría Airas Moniz. El queso que más me ha sorprendido últimamente es un queso alemán que se llama Hornkäse, que se elabora con leche de vaca y proviene de una ganadería biodinámica en Baviera. Desayunaría con un queso de cabra, por ejemplo el queso fresco de cabra de Elvira García, una quesería que hay en Ávila. Comería con Stilton, por ejemplo, porque es un azul que me encanta y creo que siempre, siempre está muy rico, siempre es súper interesante. Y cenaría con... ¿con qué cenaría? Con algún queso láctico, que son quesos muy jóvenes, con cierta acidez, y me parece que para terminar el día no es algo demasiado intenso. El gran desconocido de los quesos de nuestro país, pues quizás diría una vez más el queso del país, porque se confunde con cosas semejantes muy a menudo y en realidad es un queso de aldea que en su versión original creo que no se conoce tanto y es súper sorprendente. Probablemente por algunos quesos que se elaboran en las montañas, en Asia Central, por ejemplo. Es una zona súper interesante para probar productos lácteos. Yo siempre hablo de los quesos británicos, cada vez están más en el mapa, pero para mí son increíbles y además es una cultura que será, como desde mi perspectiva, muy, muy interesante, muy completa.